Cuando asumí al Perú la presidencia pro tempore en la cumbre extraordinaria en Mendoza, con 5 meses de anticipación al periodo normal, tomé la decisión de hacerlo con la mayor responsabilidad y compromiso integracionista que anuncié desde el primer día de mi gobierno. Dispuse la inmediata elaboración de un plan de trabajo anticipado con objetivos y prioridades, las que hice conocer días después a través de una misiva dirigida a ustedes y en la cual hemos venido trabajando. Cumplido el periodo de un año y atendido el pedido de la República de Surinam de extenderlo por 2 meses más, puedo decir que me cabe la satisfacción de haber cumplido con los propósitos asumidos en conjunto con los otros gobiernos sudamericanos. Durante este periodo, la Unión de Naciones Sudamericanas ha realizado 151 reuniones de sus diferentes órganos e instancias. La de mayor trascendencia por la extensión y significado de sus resultados fue sin duda la 6ª reunión de cumbre en Lima, el 30 de noviembre del 2012. En esa oportunidad, los jefes de Estado aprobamos 16 decisiones, 8 declaraciones y un comunicado especial que reflejaron nuestra voluntad de fortalecer a UNASUR en sus diferentes dimensiones. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la democracia y la lucha contra la desigualdad. Afirmamos nuestra voluntad de consolidar a Sudamérica como una zona de paz y de seguridad, así como a solucionar eventuales diferencias de forma pacífica, y condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Otra muestra tangible de los ideales comunes que existen en UNASUR son los pronunciamientos conjuntos que hemos efectuado sobre temas de interés regional y mundial, como aquella que expresó su más enérgico rechazo por el retiro sorpresivo de los permisos de sobrevuelo y aterrizaje para la aeronave en la que se trasladaba el presidente Evo Morales Ayma y su comitiva, en vuelo de retorno después de su participación en la 2ª cumbre del foro de países exportadores de gas. Del mismo modo, ante la escalada de declaraciones, ensayos y despliegues militares que provocaron un aumento de las tensiones en la península coreana, UNASUR expresó de forma conjunta su más seria preocupación y formuló un urgente llamado para preservar la paz y la seguridad, invocando al diálogo como medio adecuado para poner fin a las diferencias. En su momento, expresamos nuestro profundo pesar por la desaparición física del presidente Hugo Chávez y de forma conjunta transmitimos fortaleza de espíritu al pueblo y al gobierno bolivariano de Venezuela. UNASUR guardará un recuerdo imperecedero del presidente Chávez como impulsor de la gran integración sudamericana. El futuro de UNASUR depende en gran medida de sus objetivos como espacio de consulta y concertación política, pero también como articulador de la cooperación entre sectores y las políticas públicas nacionales. La defensa de nuestra autonomía como región para hacernos cargo de nuestros propios asuntos es fundamental. Unir nuestras voluntades políticas para defender colectivamente nuestros derechos y hacer frente a situaciones adversas es parte de la razón de ser de UNASUR. En este acto haré entrega a cada uno de ustedes de un ejemplar del primer volumen de la memoria y documentos de la presidencia pro tempore ejercida por el Perú. Gracias a todos ustedes por la confianza depositada en el Perú y en su gobierno. Esperamos haber estado a la altura de tan honroso encargo. A mi amigo, el presidente Buterse, le auguro el mejor de los éxitos en la gestión que inicia al frente de la presidencia pro tempore de nuestra Unión. Desde aquí, le deseo éxitos, presidente, y cuente con el Perú para cualquier tipo de apoyo que podamos darle. Muchas gracias a todos ustedes.